Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les traigo un tutorial acerca de cómo colocar pies de página o firmas ya preestablecidas, predeterminadas en nuestro correo Gmail para que cuando enviemos un correo nos aparezca algo como esto. Un mensaje siempre al pie del correo donde esté nuestro nombre y lo que nosotros queramos colocar. En este caso coloqué mi nombre, mi profesión y un número de contacto. Así que les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo hacerlo. Así que los invito a que se queden durante todo el video, se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y de esta manera me apoyen para seguir continuando con este buen material para todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, y como primer paso nos vamos a ir a este icono de ajustes en nuestro correo Gmail, cliqueamos y aquí en esta parte nos vamos donde dice ver todos los ajustes. Nos va a aparecer este cuadro bastante grande con muchísimos ajustes, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en uno, que es la firma, pie de página de nuestros correos, ¿listo? Así que vamos a bajar hasta llegar a este punto donde dice firma. Aquí dice no hay ninguna firma y lo que vamos a hacer es darle donde dice crear. En esa parte vamos a colocar el nombre de la firma. En este caso voy a colocar mi nombre. Luego de escribir el nombre simplemente le doy crear y en esa parte voy a colocar realmente lo que quiero que aparezca en el pie de página, en la firma. Entonces voy a colocar nuevamente mi nombre. En esta parte voy a colocar mi profesión. Y aquí puedo colocar, por ejemplo, un número de contacto, un número telefónico de contacto. Así que voy a colocar, por ejemplo, la palabra WhatsApp y pues voy a colocar aquí el número. Voy a colocar aquí entre paréntesis el +57, que es el indicativo de mi país, Colombia. Y voy a colocar aquí el número. Listo, entonces coloqué mi nombre, mi profesión y mi número de WhatsApp. Ahora lo que voy a hacer es en esta parte, miren, donde dice valores predeterminados de firma para correos nuevos. Sí, que todos los correos que yo envíe aparezcan con la firma, que es Edwin Fernando Arenas. Y para las respuestas o los reenvíos también voy a colocar que aparezca mi firma. Y ya teniendo estas dos casillas llenas, simplemente me voy para esta parte y le voy a dar donde dice guardar cambios. Esperamos a que guarde los cambios y ahora lo que vamos a hacer es redactar un correo para ver si funciona este pie de página. Si se dan cuenta, miren, ya aparece aquí el pie de página. Voy a enviar un correo a otro correo que tengo, Hotmail. Le doy enviar. Ahora me voy para el correo Hotmail para ver si me llegó el correo con el pie de página. Bueno, me doy cuenta que aquí ya llegó el correo, simplemente cliqueo. Vamos a ver, dice hola, este es un correo de prueba y aparece el pie de página, la firma Edwin Fernando Arenas, comunicador social, con el número de contacto que le adicionamos anteriormente. Así de fácil podemos colocar un pie de página que nos identifique con nuestra profesión, con lo que sabemos hacer, con nuestros datos de contacto. Eso realmente le da un plus a nuestros correos electrónicos, un poco más de formalismo. Por acá también les voy a dejar un video acerca de cómo saber cuál es la clave de nuestro Wi-Fi cuando se nos olvidó. Así que sé que este tutorial les va a gustar, los invito a que lo vean y que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y de esta manera me ayuden a seguir compartiendo este buen contenido con todos ustedes. Les agradezco a todos por ver mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.